Somos una empresa mexicana líder en servicio de logística, almacenamiento y transporte con más de 25 años de experiencia en el mercado. Cubrimos todo el territorio nacional con la flota más nueva del país. Nuestra visión es ser una empresa líder en la creación e implementación de soluciones logísticas eficientes, innovadoras y rentables. Nuestra política de calidad y seguridad vial reafirma que estamos comprometidos en agregar valor a nuestros clientes a través de procesos eficientes para brindar la mejor solución logística con base en nuestro sistema de gestión y su mejora continua, apegados a nuestros principios con responsabilidad social, garantizando la seguridad vial, patrimonial e industrial. Nuestra historia. En 1978 inicia como transporte de materiales Las Dos Rosas con el tractocamión 501, pero no fue hasta 1991 que se transforma en TDR con la adquisición de 11 tractocamiones. En 1996, TDR empieza a crecer a ritmos acelerados, implementando el transporte de materiales y residuos peligrosos e iniciando la institucionalización de sus procesos. En 1999, TDR consigue su primer contrato dedicado y la flota asciende a 35 unidades. En el año 2000, se apertura la terminal TDR en Monterrey, mientras se sigue expandiendo con más terminales en Nuevo Laredo, Guadalajara, Puebla y Estado de México. El 7 de diciembre de 2006, se inaugura la oficina matriz en Querétaro y un año más tarde la flota crece a 300 unidades. En 2008, TDR refuerza sus operaciones a través de permisionarios y hombres camión y creando centros regionales de negocios. En 2010 se fortalecen las operaciones LAT con la llegada de nuevos clientes ganando la licitación de la zona este y en 2015 de la zona oeste. En 2016, TDR desea seguir la cultura de la mejora continua para seguir ofreciendo a nuestros clientes el servicio que se merecen con distintivos como empresa socialmente responsable. ISO 9001-2015. En 2019, TDR sigue creciendo, mejorando continuamente, innovando y creando nuevas maneras de crear valor a nuestros clientes.